Segundo ataque que se inscribe en la historia de la escuela básica del sector Las Cardas, en la pequeña localidad de Quino, en la zona rural de Victoria. Para las familias afectadas, un golpe de fuego intencional que esta vez arrasó en segundos, con lo que solo de suerte había escapado antes de los incendios forestales, que ya cuantificaban 7 establecimientos afectados en la región, y a los que ahora se suma este, donde 40 alumnos de primero a octavo año básico, que hoy por lógica no pudieron entrar a clases, todos hijos de la comunidad Ignacio Huenchuyán. Quizás por eso no quieren salir de la zona, piden que se reanude las clases en el sector cuanto antes, pese a todo. Donde nosotros tenemos nuestra hábitat acá, y también de los niños los que van a quedar sin colegio. Nosotros en este momento hacemos llamado al gobierno que se preocupe de nosotros, porque nuestros niños no lo queremos sacar de esta comunidad. El perjuicio es cuantioso, ya veremos qué solución existe de parte del municipio de Victoria. Se destruyó varias salas, cocina, comedor, sala de kinder, pre-kinder, que estaban ya construidas para los niños de esa edad, y los baños se destruyeron. Había un resguardo policial que no estuvo presente, tenía que haber estado presente, pero no estaba, y nadie dio explicación de eso. También teníamos un nochero aquí en la escuela, que la municipalidad se encargaba de eso, y también fue desvinculado en diciembre pasado. Desde el gobierno entienden que la quema de esta escuela, sumado a la quema de una iglesia y al ataque en la zona rural de Gorbea, son parte de las reacciones luego que se decidiera incautar las cosechas de trigo que la comunidad Temucuicui había sembrado en predios particulares. Son una respuesta a los resultados que tiene la acción del Estado en la macrozona sur. Pero creo que es bien importante, junto con las acciones que tengan que tomarse para controlar la situación que está ocurriendo, particularmente en los alrededores de Ercilla, también es importante mirar lo que son los resultados. Mientras la Fiscalía despliegue esfuerzos junto a la PDI y a Carabineros, los gremios siguen pidiendo más atribuciones para los efectivos militares presentes en la macrozona sur, y que pese a ello sigue sufriendo por los ataques perpetrados dentro y fuera de la Ruta 5 Sur. Y lo siguiente.